quiero agradecer a toda la gente de Río Grande por brindarlo este calor enorme a nosotros, a los veteranos, el recibimiento que tuvimos. Agradecerle de corazón mis 14 compañeros por el recibimiento que tuvimos. La verdad que estamos todavía muy felices con lo que han hecho y tuvimos, bueno, esperando esta vigilia para honrar a nuestros hermanos veteranos caídos en Malvinas y caídos en el continente. ¿En estos años nunca habían vivido algo así? No, nunca, nunca. Es la primera vez que nos toca una vigilia tan importante y tan grande, que es la madre de todas las vigilias. Bueno, esta travesía comenzó hace unos varios días, pero me imagino que ya le venían arreglando, ¿no?, entre todos. Sí, sí, no, lo veníamos charlando. Los camaradas, nosotros veníamos a Santa Cruz, veníamos al RZ11, a Puerto Punta Quilla, y nos invitaron acá a Río Grande y nos dijeron, y hemos decidido nosotros los 14, de venir acá a esta vigilia. No pensé que iba a ser así, el contacto de la gente. En otro lado no se ve esto, acá es algo emocionante, y yo te digo, estoy en el aire, porque me falta cumplir la otra parte del viaje, porque yo soy uno de los últimos que se juntó para volver al regimiento, y me falta volver al regimiento. ¿Y eso lo van a hacer ahora a la vuelta? A la vuelta, por eso te digo, hice la mitad del viaje, ahora me falta la otra parte. No sé cómo, qué va a pasar, pero estoy en el aire gracias al compañero Rufino, que me dijo, y acá estoy. Ese viaje que, bueno, están queriendo irse porque, bueno, han tenido algún problema, ¿no?, con en este caso, el colectivo en el que han venido. ¿Qué es lo que están solicitando? Sí, el problema era que no conseguíamos aceite ayer, porque bajó el aceite, porque es un micro grande, viejo, pero fuerte. Y entonces nos dijeron, hoy puede hacer, pero la gente hoy ya nos ayudó, ya nos donaron el aceite, que es fundamental esto para nosotros. Y bueno, ahora estamos esperando el problema de una cubierta, porque la cubierta es de los modelos viejos, que hoy en día no se hacen más. Pero hay comentarios que hay posibilidad de conseguir una, y con eso estaríamos como para arrancar de vuelta. Y emprender el viaje, bien. Después estamos bien. Ahí está queriendo arrancar. ¿Arranca o no arranca? Sí, tiene que arrancar. Si no, le decimos, chica, hay que empujar. No sé. Estamos dispuestas, ¿eh? Escuchalo, el soga, querido. ¿Eh? No, ese nos va a llevar a todos lados, mija. Quédese tranquila. Y vamos a volver, ¿eh? Eso, qué bueno, ¿no? ¿Ya van a volver? ¿Van a irse todos los años? Y vamos a tratar de venir. Pero te digo, ya vamos a empezar a juntar plata. Quédate tranquila que vamos a volver. Porque esta emoción no me la saca nadie, hermano. No me la saca nadie.